Buenos días, amigos y amigas. Hoy les voy a hablar de cómo sacar un hijo o esqueje del anturio y cómo reproducirlo. Miren, aquí está uno. Tiene la raíz ya por fuera, la vamos a jalar. Miren, ya salió. Tiene raíz. Este vamos a poner aquí en esta bolsa que ya tenemos con tierra. Le vamos a dar otro poquito de tierra. Le apretamos y ya está listo. Ya está el nuevo esqueje plantado. Vamos a plantar otro. Miren cómo es. Así es como se reproduce el anturio por hijos o esquejes, pero más bien vienen siendo hijos porque ya tienen raíz. Le aprieta un poquito y listo. Vamos a darle un poco de agua. Y se deja en la sombra. Esas plantas son de sombra. Como ahorita apenas los acabé de plantar, le voy a dar agua cada tercer día para que no se me vaya a podrir. Y después, diario, todos los días. Y abono cada mes para que dé sus flores. Siempre esté floreando. Y sombra. Esos son los cuidados del anturio. Cuando apenas se acaba de plantar, ya les dije, el primer día se riega, el segundo ya no le riega. Lo deja en sombra para que se agarre ahí. Bueno, hasta luego. Esto es cómo sacar un hijo de anturio y cómo reproducirlo. Bueno, hasta luego.